la existencia del infierno y el paraíso en el día juicio final es algo que se basa en la lógica del ser humano. Ni siquiera necesita que el mensaje de Dios venga y nos diga que sí hay. La existencia del día juicio final, recompensa y el castigo, es algo que se puede aprobar y entender bien según la lógica. Después que la lógica, reflexionando, pudo entender y aceptar la existencia de Dios, también la unicidad de Dios, porque todo eso se puede entender con pura lógica. Después va a pensar más, va a reflexionar más. Bueno, Dios nos creó, nos trajo en este mundo, pero ¿acaso es necesario que haya existido una otra vida donde haya castigo y recompensa o no? La lógica dice que sí. Si no, ocurren contralógicas con el tema de Dios y sus caracteres, sus virtudes. El numeral 1033 de la catequesis de la Iglesia Católica nos dice: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. O sea, el infierno existe para aquellos que se han renunciado al amor de Dios, que no han querido aceptar el plan de salvación que tiene para su vida, ¿no? El fin de Dios, como te dije, es salvarnos a todos. Pero si yo no quiero, yo mismo me estoy condenando, ¿no?, a tener una vida condenada en el infierno. Judía, el infierno en hebreo
se dice Geinom, es un lugar donde el alma, durante un periodo no mayor de 12 meses, es purgada de sus imperfecciones. Nosotros, o sea, es una escala técnica. Es una escala técnica donde juzgan las acciones de la persona. Dios nos juzga. ¿Qué hiciste y qué dejaste de hacer? Hay un balance. Se ve. Si yo he cumplido, he hecho más buenas acciones que malas, pues Dios me da la entrada al paraíso, donde es la paz, la tranquilidad, el sosiego, donde disfruto de la divinidad. Y el infierno es una escala técnica que todos hacemos, porque todos tenemos pecados. Dios es un ser lógico. Si no fuera lógico, no podía crear a nosotros como lógicos. Él mismo también tiene lógica. Bueno, mucho más avanzado y ilimitado. Lógica nuestra es limitada, pero lo de Él, no. Bueno, pero si nosotros los seres humanos, lo que hacemos tiene un destino, tenemos motivos de hacer las cosas de la vida. Más importante el asunto, más importante el destino y el motivo. Y si morimos todos sin ver la consecuencia de lo que hemos hecho, ¿dónde está la justicia de este Dios? Dios dejó a todos nosotros en este campo de batalla, cada uno, digamos, luchar por sus beneficios. Quien pudo lograr abusar a los demás, aprovechar a los demás, buen provecho, y quien no pudo, bueno, no pudo. Y después morimos y se termina todo. Dios no es justo si trata de esa forma. Entonces, la lógica ordena que debemos tener donde se pueda recibir la consecuencia perfectamente, la consecuencia de lo que hemos hecho en este mundo. Cuando tenemos que presentarnos delante de Dios a devolverle el don que me ha dado, y cuando Él me pregunta, fui preso, me visitaste, fuiste enfermo, me visitaste, estaba sediente y me diste de beber, estaba hambriento y me diste de comer, esa respuesta yo tengo que desde ahorita estar preparado. Así como uno se prepara para un examen, tiene que estudiar ese juicio final también. Yo sé cuáles son las preguntas y la Biblia está. La Biblia está. Jesús nos va a preguntar a cada uno. ¿Ayudaste al prójimo? ¿Amaste al prójimo? O sea, si queremos resumir la Biblia en una sola palabra, es el amor. Amarnos los unos a los otros. Entonces, Jesús nos ha dado las preguntas del examen que nos va a hacer en el juicio final. ¿Qué le vamos a responder cada uno de nosotros? El juicio final nos va a tocar a todos, pero qué mejor momento de encontrarme con Dios y decirme, mira, hiciste esto, y yo voy a decir sí, y lo hice, o le voy a decir no. Entonces, sí hay que tener temor al infierno, porque es un castigo, no de Dios, sino mío propio, una condenación que yo elegí de alejarme de Dios para vivir toda la eternidad en ese infierno. Sí hay que temer esto. Y si yo no tengo temor a esto, no voy a valorizar el amor que Dios me tiene para ser salvado. Generalmente tratamos de resolver los problemas en este mundo durante nuestra vida, y Dios nos da esa posibilidad de enmendar, de corregir, de limpiar, de purificar nuestra alma para entrar a ese lugar que es el paraíso, lugar
del descanso total del alma, que es el banco de las almas de Dios. Si queremos hablar de los caracteres del infierno, tanto como del paraíso, eso es, sí, algo más allá que, digamos, el entendimiento y la capacidad del entendimiento de la lógica. Son cosas que hasta no ir no se puede saber. La verdad que no lo conozco y no me gustaría conocer. Yo quiero conocer la vida, predico la vida, enseño lo que es la vida y lo que yo sé, no tengo una descripción física, y creo que nadie tiene una descripción física de lo que es el infierno, pero el infierno es lo que uno buscó y construyó cuando vivía. Es la consecuencia de cómo yo viví mi vida en este mundo. Hay quien tiene el infierno en vida y hay quien tiene el infierno después de la vida. Es un estado igual como el paraíso, pero donde conviviré con todos aquellos hermanos para la eternidad sin la gracia de Dios. Si tú oprimes aquí a alguien, si tú desobedeces la orden de Dios, vas a tener la consecuencia. Pero ¿de qué forma? ¿Hasta qué nivel? ¿Tanto tiempo? No se sabe por la lógica. Necesitamos que Dios nos explique. Y sí, en el Islam, en el Corán y en las narraciones, tenemos tantas explicaciones al respecto del infierno y las características que tiene el infierno. Hay algunos que duran un mes, algunos duran unos días, algunos unas horas, como las escalas técnicas de los aviones. Y ahí se busca juzgar para purificar, eliminar a ese daño que pudo haber hecho el ser humano y después abrirle las puertas del paraíso para que disfrute de la beatitud divina y que disfrute de lo celestial donde es su origen. Su origen parte de una chispa divina y por consiguiente retorna el alma, que es la luz divina que Dios nos dio, al paraíso. ¿Cuál es el castigo más doloroso del infierno, según el Islam? ¿Acaso lo que se dice en todas las religiones, se dice el fuego, el fuego del infierno, no sé, los serpientes, los animales que hay, los diferentes tipos de molestias, sufrimientos que se dan por algunos ángeles que son, digamos, específicamente encargados de hacer estos castigos? ¿Son estos? No. Satanás no es un concepto judío. Partamos de esa base. ¿Qué es Satanás? Si pudiésemos definirlo, es esa fuerza que te desvía del bien, que te desvía de lo correcto, de lo justo, de lo bueno. Y entonces yo no puedo dejar penetrar en mi vida a Satanás, que yo lo he traducido como lo acabo de decir, que me desvíe de los valores fundamentales del ser humano: el bien, la justicia, la paz, la bondad. Esos son entonces Satanás, es aquel que me viene a desviar del camino correcto, del camino del bien, del camino de Dios, y por lo tanto no lo aceptamos. Él desobedeció a Dios, él, digamos, asoció a su pasión con Dios, él se convirtió a un politeísta, adoró a sí mismo y a su pasión contra la pasión de Dios, la complacencia de Dios. Juró ante Dios que no voy a dejar a los seres humanos, no voy a dejar a los hijos de Adán tranquilos, sino los voy a
atacar, los voy a engañar de su derecho, de su derecha, su izquierda, arriba, abajo, frente, atrás. Quiere decir, de cualquier forma posible voy a intentar engañarlos. Sabe hacer su trabajo muy bien. Es un artista. Es otro tipo de arte, lo que conversamos en estos programas. Él también sabe cuáles son mis debilidades. Sabe, de hecho hay una narración en la Biblia cuando Jesús ayunó los 40 días, ¿ok? Y cuando Satanás tentó a Jesús en el último día, cuando ya estaba Jesús cansado, débil, ¿no? En ese momento de debilidad es cuando uno tiene que armarse de fuerza, ¿no? Pero él fue porque sabía que Jesús estaba débil, era el último día, ¿no? Entonces fue a tentarlo, le ofreció toda la comida, la riqueza, el poder. Pero justo ahí, cuando somos más débiles, es cuando tenemos que actuar. El éxito de nuestra vida depende de un segundo. Si lo vemos en este sentido, es un enemigo. El Corán también dice claramente que en el shaitán alakum aduwwun mubin, ciertamente que Satanás es para ustedes es un muy claro, obvio enemigo. Pero desde otro punto de vista, Satanás también es una gracia de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque siempre cuando hay el ambiente preparado para ponerse a prueba, se pueden distinguir los buenos de los malos. Si no hay el ambiente preparado, no se pueden distinguir. No, ¿cómo tú puedes entender que tu amigo es un buen amigo o no es buen amigo? Cuando hay unas pruebas. Entonces, a pesar de la personalidad del mismo Satanás, que es un malo, es nuestro enemigo, todo eso, pero en sentido de cómo ver a Dios, esta también es un favor de Dios, porque lo ha presentado a mí para que yo pueda, a través de mi esfuerzo y mi lucha contra mi pasión y contra Satanás, pueda acercarme más posible de Dios. Se nos enseña en el judaísmo que al igual que hay un tribunal terrenal, existe un tribunal celestial. El tribunal celestial es el que ve, observa, graba y escribe todo lo que la persona hace. Pero lo curioso es que no es el tribunal, es que uno mismo escribe lo que hizo y lo que dejó de hacer. Y entonces no puedo ir al tribunal celestial y decirle, no, eso no es verdad lo que tú me estás diciendo. No, pero tú mismo escribiste esto. Tú mismo fuiste quien dijo que no hizo, quien no elaboró, quien no ayudó, quien no protegió, que destruyó, que maldijo, que no. Entonces esa situación que uno la ve acá, porque uno va a un tribunal, entonces busca a sus abogados. ¿Quiénes son sus abogados? Que buscamos si tiene mérito de sus padres. Buscamos si tiene mérito de sus hijos, que le puedan aportar para abogar por el alma y la paz de este ser que dejó el mundo. En el día juicio final se descubren las puertas del entendimiento del ser humano. Ahí el ser puede entender muchos más detalles por ver todo posible ahí. Entonces, en este campo de presentarse todo el mundo ante Dios, todo el mundo, de todas las generaciones, el dolor más doloroso será
este sentimiento que yo ahí me encuentro a mí mismo lejos de Dios y que Dios no está contento. Puede ser que aquí no se entienda, no se sienta bien, porque Dios aquí no se ve, por mucha gente, no se ve como el primer amor y el amor principal. Los amores son otras cosas, pero ahí no. Ahí es donde Dios se presenta con todos sus caracteres, muy claro. Ahí es donde se entiende que no hay ninguna, digamos, ningún amor sino Dios. No hay ningún apoyo sino Dios. No hay nadie que nos pueda ayudar, apoyar, favorecer sino Dios. Entonces, ahí es donde todo el mundo lo que necesita es favor de Dios, es recibir bendición de Dios. Y en esta situación, si alguien ve que Dios ha dirigido su cara de él y no lo quiere ver, el Corán habla de esto, que Dios no mira a ellos y Dios les trata enojado con ellos. Y eso es el castigo más doloroso del infierno.